bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando a lo Latino. El día de hoy estamos haciendo una sección de a lo tips y hoy les voy a traer este producto que nos los enviaron y lo hemos estado probando en varios viajes y ya era el momento de poder hablar Easy Launcher. Este producto que nos los enviaron y de verdad que lo hemos estado probando por varios días en nuestro viaje y nos hemos dado cuenta que es una herramienta fundamental si tú estás haciendo proyectos como el nuestro de viajar o si lo quieres traer en la casa como emergencia para cargar las baterías porque quieres viajar. Bueno, vamos a hablar muy bien en profundidad porque lo hemos estado probando al máximo, nada más y nada menos que 72,000 miliamperios. Espérate, 72,000 con múltiples puertos para poder hacer que tu actividad, de lo que tú necesites, tengas energía a la mano. Unos momentos después. Bueno, aquí se los voy a presentar. Vamos a hacer un pequeño unboxing. Ya yo conozco bastante el producto, pero yo quiero que ustedes lo conozcan. Cuando les llega a su casa, les viene ya con esta caja que tiene todas las descripciones que da. Power Pack, alta capacidad, USB-C, 12 voltios, solar input y tiene 10 wallets. Lo puedes utilizar en varias formas. Apenas tú abras la caja, te vas a encontrar que tienes aquí su propio estuche. Ya vamos a hablar de eso. Tienes tu manual aquí para que puedas entonces tú saber todas esas instrucciones, pero el día de hoy yo te las voy a explicar poco a poco. Pero miren acá, nada más y nada menos que nos encontramos diversos puertos para poder cargar y conectar lo que tú quieras, lo que tú necesites, desde cargadores de celulares, desde cargadores de radio, digamos que vas a cargar un dispositivo, computadora, desde conector para el panel solar, o sea, hay de todo aquí. Pero lo interesante de esto es que utilizamos un cablecito que viene por acá, que lo tenemos aquí. Este lo vamos a conectar en el dispositivo y tenemos múltiples opciones para poder cargar lo que necesitemos. Ah, pero es que realmente yo tengo dispositivos de 12 voltios, otros tengo dispositivos de 24 voltios. No te preocupes porque acá esta batería te trae toda la solución. Entonces, bueno, tiene todos estos puertos. Tiene otro cable para poder conectarlo a USB-C y USB normal. Viene con su cargador para conectarlo a la pared y se tarda aproximadamente unas 4 o 5 horas para cargar en la casa.
y viene con otro cargador de USB-C a USB-C. Ahora, colocamos esto por este lado por acá y miren, viene con un forro, se puede hasta tener como una, colocar una correa aquí para guindarlo en cualquier lado. De verdad no hace falta, si vas a utilizarlo para carga, no hace falta sacarlo de acá. Viene con su velcro y aquí tenemos todos los puertos. Comenzamos con este que yo le he dado bastante utilidad con la nevera nuestra. Simplemente tiene su puerto de cenicero, lo conectamos y si ustedes pueden ver aquí, yo lo voy a encender para que prenda a 12 voltios. Le doy clic y ya él prende acá a 12 voltios. Y además tiene otra parte que aquí, que es la USB-C y tiene la DC input. ¿Qué quiere decir? Que por este puerto que está acá podemos conectarlo a un panel solar para que aprovechemos la energía del sol y carguemos nuestra batería. Dependiendo del cargador solar que tú tengas, el panel solar y la posición del panel solar, te va a cargar rápido y lento. Eso es difícil de yo después explicar, pero igual, vean el video que está aquí arriba que se lo explico con más detalle sobre los paneles solares. Tiene por acá un puerto USB-C de salida y además tiene estos otros que tienes acá, que tiene USB-C y USB normal. Todo esto es 3.0 y de alta capacidad de carga. Entonces tenemos todos estos puertos, podemos utilizarlos todos a la misma vez, pero tenemos que tener en cuenta de que aquí en el menú le vamos a dar la salida que nosotros queramos, ya sea 12 voltios, 16.5, 20 voltios y 24 voltios. Mientras más voltaje tú des, menos tiempo tiene para cargar, pero igualmente con la misma fuerza. Y el indicador de batería acá. Entonces, si tú quieres utilizar solamente para carga, así lo puedes utilizar. Pero digamos que algo que me llamó la atención después que saqué esto, se los comparto a ustedes. Mucho, mucho más tarde. Me di cuenta que puedo cargar mi celular aquí arriba. Solamente aprieto, lo enciendo, coloco mi celular y listo, ya comienza la carga. Se cargó en unos 35 minutos de alta capacidad. ¿Qué será esto que está aquí abajo? Pero bueno, mira, si le dejamos apretado, tenemos luz roja para la noche y tenemos la otra que la dejamos encendida. A ver. Aquí tenemos la blanca, que tenemos altas y bajas. Entonces, algo más para utilizarlo en sitios de emergencia cuando tú necesites luz y dura muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me gusta la textura, que es un anti resbalante, o sea, se te adhiere bien a la mano. El material es como especie de un caucho de protección, digamos que alta, alta, alta capacidad. Todos los detalles que tienes aquí y de la manera como yo lo he utilizado es cargando mis dispositivos, cargando las cámaras, cargando también el dron, la nevera. Para mí, cuando yo voy viajando, yo la dejo conectada directamente a la nevera y me quito un peso de encima de no utilizar la corriente de la casa ni la corriente del auto. Así que este dispositivo me ha encantado muchísimo y espero que a ustedes les sirva para sus proyectos, para sus viajes, para tenerlo en emergencia, para poderlo tener en el auto, en la casa de campo, en su tráiler. Toda esta capacidad al alcance de tu mano. Otra forma de cómo cargar nuestro dispositivo es con otro dispositivo, con otra estación de energía. En este caso estamos usando la Blue Yeti, que está recibiendo la luz solar. Estamos cargando con el sol a la Blue Yeti. De la Blue Yeti estamos sacando un cable para a Easy Launcher. Entonces podemos también utilizar de una manera y de otra manera. En este caso, para que sea más práctico, yo me llevaría entonces este y lo conecto directamente al panel solar. Pero bueno, podemos utilizar el panel solar de muchas maneras y aprovechar también todos nuestros dispositivos. Pero en este caso, miren el tamaño. A diferencia de la Blue Yeti, a diferencia de la Easy Launcher. Entonces estamos teniendo algo más práctico
en tamaño, peso y obviamente para poder guardarlo en tu vehículo o para transportarlo en cualquier lado, porque nos da igual cenicero, nos da también salida cenicero acá, nos da 12 voltios, también nos da 12 voltios, nos da también USB-C, tenemos USB-C aquí a 100 voltios que también lo estamos cargando, igual nos da USB-A también y también nos da otro USB-C también de alta rapidez, entonces, y podemos cargar el teléfono por aquí arriba, igual también la Bluetooth lo puede cargar, pero si nos podemos ver linterna, tenemos linterna acá, esta no tiene linterna roja, pero esta sí, bueno, en este caso la Bluetooth tiene para enchufar corriente, pero es tamaño, dinero, practicidad y tamaño, ¿eh? Entonces aquí tenemos una comparación. Bueno, de esta manera espero que les haya interesado bastante sobre este producto de Easy Launcher. Se los recomendamos muchísimo. Por el momento ustedes pueden encontrar más información que les vamos a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Y por el momento nos seguimos viendo en el próximo viaje. ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! ¡Chao, chao! Nos vemos en la ruta. Y no se pueden perder nuestro próximo viaje porque nos fuimos hasta Estados Unidos a buscar algo que fuimos a comprar. De verdad que nos sorprendió que simplemente a una hora de Montreal buscamos nuestra nevera y la estrenamos nada más y nada menos que en un camping espectacular. Así que se los recomendamos muchísimo, pero para eso no se pueden perder el próximo video que les traemos mucha información de cómo llegar a este camping cerquita, cerquita de Montreal con todos los servicios. La pasamos genial, sentimos que estábamos más bien en la playa llevando un sol fantástico. Miren, estas imágenes son espectaculares, yo sentí que eso era como una playa, de verdad que sí. Pero no obstante a eso, Marley se puso a hacer mucho ejercicio y me dijo, ven acá, ponte ese ejercicio tú también. Así que no se pueden perder este camping fantástico. Lo perdimos todo.